La sesión. Aquí ya estamos grabando para los que no pueden llegar. Y muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a Pilar 2, semana 2 realmente. Si contamos la primera como semana 0. ¿Y cómo les va? ¿Cómo les va en las lecturas? ¿Cómo les va en la vida? Supongo que algunos ya estamos dando clases y otros no. Hola, Viv. Ahí estás. Te voy a Hola, ¿qué dar tal? co-host. Muy bien. También Derby. Ahí estás también. Te di el co-host en caso que quieras dejar entrar las personas. Entonces, hoy estamos hablando de el segundo pilar es Learning Culture, cultura de aprendizaje. Son dos lecturas en un video que asigné, pero vi que varios estaban encontrando otro material cuando estaba revisando unas entradas de sus blogs. Y interesante, algo que me dijo mi colega Adriana, que están muy, lo dijo en inglés en nuestra conversación, que están engaged, como realmente pues involucrados en buscar información sobre la tema de hoy, de esta semana y participar con sus entradas a sus blogs. Allá llegó Herman. Buenas tardes. No, no te confundiste con el horario esta vez, Herman. Gusto verlo. No sé si queremos empezar, Viv, con lo que platicamos hoy en la tarde con la sesión. Yo creo que a lo mejor doy un tour de cosas Sí, administrativas claro. primero. Sí, claro. Aunque okay, mientras están llegando mucha gente todavía, ya estoy grabando para darles una idea. Entonces, déjame compartir la página de curso. Aquí estamos. Esta semana, la página principal de curso, podemos dar cuenta como siempre, hay la agenda, unidad 0, 1, 2, ya viene el 3 y 4 y 5 y 6. De hecho, son cuatro más. Y entradas recientes, si tienen interés en revisar lo que son contenidos sus colegas, el página principal ya está lleno, pero también hay entradas recientes aquí al lado izquierdo para ver los que están en español y recent post para verlos en inglés. Si dan clic en esa liga de entradas recientes, van a ver en realmente en orden por fechas inversas. Entonces aquí hay un post de Edith, hay otro post de ¿quién es este? De Mirna, ahí está otro de Edna. Entonces puedes ver varios posts aquí. Si das clic en cualquiera de ellos, puedes leerlo en su sitio de esa persona. Aquí va otro de Mirna. Y la página tiene un número máximo de posts. Si dan clic en older post, pueden verlos de pues unas fechas anteriores. Entonces, si damos clic en uno, por ejemplo, voy a la que está hasta arriba. Voy a abrir este post y podemos ver que me manda a la página de la persona que es su entrada. Entonces, a mí me gusta mucho eso porque nos da la oportunidad que ustedes pueden ir investigando lo que está escribiendo las otras personas en el curso sobre la tema de la semana. Y realmente puedes entrar y poner un comentario en su propio bitácora, en su sitio de web. Entonces, yo recomiendo que así interactuamos entre nosotros. El otra forma de interactuar es, déjame ver aquí, estoy navegando la página principal de Flip Learning Network. Lo voy a jalar para que lo puedan ver. Creo que sí están viendo la página de Facebook, ¿no? Y aquí en la página de Flip Learning Network, aquí lo pongo en el chat. Cada semana estoy poniendo un post de la semana para que podamos interactuar aquí también. Entonces, eso es otra opción de interactuar y hacer una conversación entre nosotros en la página del grupo de Facebook. Y la otra manera de hacerlo, déjame hacer otro. Vista en Twitter.
Otra manera de hacerlo es hacer una búsqueda del hashtag OpenFlip con una búsqueda en Twitter y te manda la página. Eso es como lo que dicen los top posts. Eso es de Daniela, que está activa en el grupo en inglés. Ella es de Argentina. O puedes dar clic en Latest y puedes ver los posts más recientes de personas que están hablando sobre nuestro curso de OpenFlip. Entonces, esos son tres diferentes maneras de interactuar con el curso. Aparte de eso, pues la agenda se queda igual. Ya quité la liga de registro de su blog y quité la liga de registrar para el curso porque ya estamos ya entrando a la semana tercera del curso. Y creo que es básicamente todo lo que tiene que ver con revisar el contenido. El único que puedo mencionar también, si están llegando tarde al curso o perdieron una semana o dos, si van a la agenda de otras semanas, las grabaciones de las sesiones anteriores están en cada semana. Entonces, semana uno puedes ver lo que estaba en inglés y versión en español. Cada semana se graba, se queda ahí para todo el tiempo. Alguien me comentó que ahorita no tienen tanto tiempo de revisar posts de otras personas y pues la verdad es que no hay prisa porque aún existen las entradas de los profesores que publicaron en el curso hace 4 años, en el 2016, en la última versión que hice ese curso, y todas las entradas de ustedes se van a quedar aquí adentro del curso hasta que pues completamente desaparece mi hosting de servicio de internet, que creo que no será pronto. Entonces ahí va a quedar para los que quieran regresar cuando tienen más tiempo de revisar. Entonces eso es básicamente el tour administrativo ahorita de esta semana. ¿Y qué tal si seguimos con lo que hablamos hoy en la tarde, Viviana? Claro. Hola, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. En realidad, esto... Sí. Listo. Esto nada más es una forma de celebrar un poco las contribuciones de la semana que hemos tenido hasta el día de hoy, hasta las 11 a.m., que fue cuando la última vez que entré a la página de The Open Flip a tomar información. Y esto básicamente es una nube de palabras que nos muestra qué más o menos estamos escribiendo. Y vemos ahí algunas palabras clave que sí creo que son importantes para los materiales que hemos revisado hasta ahora, o bueno, esta semana. Dice que habla de cultura, que habla de aprendizaje, que habla de felicidad, de oportunidad. Vemos también participar, aprender, desarrollar, autonomía, desarrollar, conocimiento, enfoque. Este, que es una forma de introducirnos. Sí, veo autonomía ahí hasta arriba. Muchas palabras interesantes y comunes en los posts. Ay, perdón. Entonces, es una forma de abrir el tema de la semana que estamos tratando, el tema de cultura de aprendizaje. Y bueno, pues según la organización Flipped Learning Network, cultura de aprendizaje la define como que en el modelo tradicional el profesor es la fuente principal de información. Del aprendizaje invertido, la instrucción tiene un enfoque centrado en el estudiante. El tiempo en el salón de clases se explora, perdón, el tiempo en el salón de clases se exploran los temas con mayor profundidad y con la oportunidad de crear experiencias de mayor riqueza. Los estudiantes se involucran en la construcción del conocimiento mientras evalúan y participan en su aprendizaje, haciéndolo significativo a nivel personal. Este, yo justamente estaba hablando con Ken, diciéndole que a lo mejor para él sí es muy, es,
se entiende bastante bien, o él entiende bastante bien el término cultura de aprendizaje, y tal vez sea una cuestión cultural, porque estos materiales, este material en específico, está traducido del inglés, ¿verdad? Y creo que nosotros también exploramos el concepto de cultura de aprendizaje a través de las tres materiales que hemos visto esta semana, que fue, por ejemplo, un video donde un niño habla en una charla TED, y donde él cuenta su experiencia de haber aprendido en casa. Y bueno, de la cultura de aprendizaje que sus padres lograron traerle, ¿no?, a su, sí, en su entorno. Y bueno, otras dos lecturas más, que donde están implícitas, está implícito el concepto de cultura de aprendizaje, pero sí, sí me gustaría, Ken, si nos pudieras, en tus palabras, hacer explícito el concepto de cultura de aprendizaje. O sea, si yo tuviera que pensar en unos indicadores, pudiera ser que en una cultura de aprendizaje el fracaso, aprendemos a lidiar con el fracaso, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Para mí el punto aquí es que en cierto modo es el concepto de una cultura de aprendizaje y los alumnos y nosotros adultos o maestros, en mi opinión, es un don, es algo que todos tenemos adentro de nosotros desde que, pues, nacimos. Es que es humano poder aprender, es humano querer aprender, es natural. Y si no estamos en un ambiente de escolar oficial, tenemos una cultura de aprender por nosotros mismos. Tengo varios hijos aquí en la casa y estoy seguro que mi hijo de 12 años, definitivamente nadie le dio un curso o un taller o una clase sobre cómo jugar Fortnite en su computadora. Él tomó la iniciativa de seguir los otros que lo están jugando y viendo canales de YouTube o leyendo como unos tips de cómo ser mejor en ese videojuego. Completamente él tenía la habilidad de aprender cómo hacer eso. Algo más, más académico, tal vez. Yo tengo el software Camtasia con licencia que recomiendo mucho para grabar videos, pero lo compré hace unos años y lo tengo aquí en la compu. Y cuando mi hija tenía unos 13, 14 años, empezó a grabar videos para su clase de secundaria. Y yo le dije, mira, ahí está el software. Y no tuve que darle unas clases. Le di unos tips cuando me preguntó. Pero en general fue decisión de ella de ir a buscar cómo usar ese software, cómo usar la pantalla verde como estoy usando ahorita. Esa pantalla verde, de hecho, tiene muchos años porque ella la estaba usando en secundaria. Ahora está en universidad, pero con su propia iniciativa fue muy fácil aprender a usar el software y aprender a usar el sistema de una pantalla verde. Es natural. Lo que a mí me cuesta mucho es entender, porque cuando tiene que ver con un curso académico, en un mundo donde tenemos todo el internet, todos los libros, todos los canales a nuestra mano, para unas personas es foráneo y raro tomar la iniciativa para aprender por ellos mismos. Entonces, para mí, el concepto de learning culture es que las personas que están aprendiendo están haciendo su propia iniciativa para fomentar el aprendizaje, no solamente en ellos, pero apoyando a una comunidad de aprendizaje. Aunque, como tenemos aquí en ese grupo, no tenemos que ser el experto, el maestro y los principiantes, los alumnos o los participantes. Muchos de ustedes tienen mucha más experiencia rica en diferentes áreas de enseñanza que yo y tienen mucho que compartir.
Entonces, un curso en mi salón de clases o un curso en línea como estamos tomando ahorita es una experiencia de compartir ideas y aprender de todos. No solamente es transferencia de contenido del maestro o el master que tiene toda la fuente de información hacia los alumnos. Entonces, para mí eso es muy natural, pero cuando empiezo a pensarlo mucho, no es natural para nuestros alumnos, porque como hemos mencionado en varias pláticas entre nosotros en las otras semanas y en otras conversaciones que ha tenido con unos de ustedes, los alumnos están muy acostumbrados a llegar al salón de clases, o salón de clases virtual, y pues parar ahí para escuchar lo que dice el maestro, recibir la información y repetirlo cuando es petición de un examen o un quiz. Entonces, cambiar esa forma de aprender es en una vez normal y una vez no normal. Es que es muy complejo. Estoy leyendo lo de Rocío. Es la forma sí. de aprendizaje, lo usan mecánicos, buscan videos. Sí, definitivamente. Estaba hablando con un amigo en Canadá que es un mexicano y fue a Canadá a vivir, tiene 2 años, y algo que comenté a él, cuando vives en Canadá, aprendes rápido a hacer tu propio arreglos en la casa, de fontanería y lo que sea de problemas en tu casa, aprendes a hacerlo tú porque no tienes idea cuánto cuesta contratar un fontanero para arreglar cosas en la casa. Y aquí en México, la verdad, ni intento hacerlo yo, aunque puedo, porque está mucho más accesible contratar a alguien para llegar a tu casa. Y aparte me gusta dar trabajo a esa persona que llega a hacer arreglos en la casa. Entonces hay mucha cultura de como lo que dicen en Canadá, DIY, do it yourself, porque es más económico hacer tus propios arreglos en la casa. Entonces sí, tienes razón ahí, Rocío. Excelente. Entonces, ¿qué tal si escuchamos ahora la voz de las personas que están aquí? Uh-huh. No sé por qué no puedo. Sí, avanzó. Okay. De hecho, alguien ya contestó. Entonces, sí, muchas gracias. Adelantando. Teníamos, dos indicadores que podemos usar para evaluar nuestras prácticas con relación a la cultura de aprendizaje. Y uno de ellos dice, ofrezco a los estudiantes diversas oportunidades de involucrarse en actividades significativas en las que el profesor no es la pieza central. Entonces, si entran a menti.com y usan el código 4653732, ¿pueden completar esto, por favor? Uh-huh. Buenas Adelante, tardes, somos... Lupita. Somos 40, ya rompimos el 40, entonces ahí va. Okay. Entonces, 6 respuestas ahí vienen, sin miedo, es completamente anónimo. Sí. Y ahí está en la presentación de Viviana el código de Menti en menti.com o con un app en su celular de Menti pueden contestar. Y el código está en el chat. Ahorita lo teclo otra vez. Es 46537372. Ahí viene. ¿Vienen muchos sís o no sé? Interesante el no sé. Uh-huh. Es que, pues, a veces esas palabras son difíciles de interpretar. Es que si realmente mis actividades son significativas, entonces si hay unos que son significativas, ¿cuáles no? Uh-huh. Tiene algo que ver con la tema de la semana que entra de contenido dirigido, en las que el profesor no es la pieza central. Uh-huh. Ahí va. Pues todos son expertos. Vamos sí, a ver. Parece sí. que sí. De las personas que dijeron que sí, ¿alguien quiere elaborar sus ideas? ¿O darnos un ejemplo o una experiencia?
Aquí tenemos el grupo activo. Yo creo que alguien va a compartir. Se escucha como está pasando la nieve a tu casa. De fondo. Sí, lo siento mucho. No encuentro el... Me pides un nieve de chocolate, por favor. Los ruidos de México. En mute, por favor. No, está bien. Tú sí, buenas tardes. Ya compraron la nieve. Ahora sí se escucha. Sí. Bueno, ¿Quién está hablando? Habla Marcela Martínez. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, estaba respecto a la pregunta, ¿no?, de las actividades significativas. En el caso de, pues, de la materia que imparto, pues que es parte de la capacitación para el trabajo. En este caso, sí, de hecho, las actividades están formuladas para que el joven, en un momento dado, ya que tiene la oportunidad de estar ya en el ámbito laboral, pues es un técnico en administración de pequeñas empresas. Entonces, realmente sí son aplicables los conocimientos, ¿no? Son más prácticos. Entonces, sí creo que, por eso fui una de las que presionó este sí. Entonces, sí, son bastante significativas. Okay. Muy bien. Eso es excelente. Interesante. Precisamente estábamos platicando sobre de qué áreas de la educación serían ustedes. Entonces nos decía que este es en el entorno de capacitación en empresas. Así es, trabajó en el nivel medio en la preparatoria de 16 de septiembre aquí en Mexicali y Baja California. Y y los chicos empiezan a llevar esta capacitación en tercer semestre, de tercero a sexto. Entonces, pues ya que salen a los que verdaderamente sí les interesa, pues ya lo ponen en práctica. De hecho, hay jóvenes que ya en secundaria tuvieron la oportunidad de estudiar en secundarias técnicas, donde les dieron ya conocimientos básicos de contabilidad. Y pues esta capacitación es súper práctica porque a quienes sí les gusta, pues ya llevan un poquito más de conocimiento ya cuando ya entran a una licenciatura, pues es súper aplicable. Sería todo. No, pues genial. Genial. ¿Alguien más que quiere compartir? Buenas tardes. Sí. Sí, buenas tardes. Yo hoy precisamente arranqué con este tema porque recién iniciamos el semestre en la universidad donde doy clase. Doy clase de fundamentos de mercadotecnia para negocios y gestión de ventas. Y lo que el entorno que estamos cambiando ahorita, que estamos viviendo ahorita, pues ningún libro nos habla de la pandemia y de cómo se comporta el consumidor con el COVID. Sí. O en la pandemia. Entonces yo lo que hice con los alumnos, aparte de hacer una retroalimentación a través de estas herramientas de Menti, el Kahoot me falló el día de hoy, no sé cómo la plataforma, o sea, falló así. Ups. Dos, tres veces me dejó con el cuestionario volando, bueno, con la actividad, pero ya me salí ya del programa porque le digo, vamos a ver ya caso real, porque cómo se han modificado los negocios, cómo ha cambiado el entorno de los negocios, porque estamos viendo mercadotecnia internacional. Porque ningún libro nos habla del COVID, ¿verdad? No. Ninguno. O sea, hasta ahorita no hay una bibliografía de mercadotecnia o de ventas que diga qué hacer, cómo es un proceso post-COVID, ¿verdad? O cómo modificar tu entorno en una semana. Entonces tengo que... Y el programa está hecho hace años, ¿no? Sí. Bajo un modelo de aula presencial. Entonces sí, salirme del cajón y sacarlos a ellos también, como que fue un aprendizaje que tuvimos tanto ellos como su servidor, para ya ver las cosas, la información que está, cómo la convertimos realmente en un conocimiento y llevarlo a la práctica al día de hoy, que era lo que me decían ellos, ¿no? Profe, queremos casos ya prácticos de lo que está sucediendo hoy, ¿verdad? Vamos a olvidarnos de los libros, ¿verdad? Pues sí, van a empezar a escribir los libros. Así es, ¿sí? Entonces, en ese interesante. Sí. Y lo que será el futuro y cómo nos afecta en el futuro, los patrones de compras, etcétera, de los consumidores, va a ser interesante. Sí, ¿cómo se está dando toda esa parte? ¿Cómo
las empresas tienen que reaccionar, ¿verdad? Tienen que ser muy, muy, muy ágiles en eso. Sí, interesante. Cuando estamos en un entorno nuevo, donde no sabemos, donde no tenemos antecedentes como para poder tomar los aprendizajes de esos antecedentes y aplicarlos, entonces nos encontramos con que necesitamos un tipo de ambiente diferente y más creativo, ¿no? Sí. ¿Alguno más quisiera comentar su experiencia sobre este punto de ofrecer bueno. diversas oportunidades? Hola a todos. Hola. Bueno, yo creo que más allá de las diferentes oportunidades de aprendizaje significativo también va como el cambio de mentalidad, ¿no? Digamos, uh-huh. yo soy profe de inglés en universidad acá en Bogotá uh-huh. y he creado diferentes espacios, ¿no? Entonces está el espacio individual, el espacio grupal, estamos todos uh-huh. al mismo tiempo, pero siempre está el estudiante de que es, yo necesito a mi profesora al lado porque sin mi profesora no puedo aprender, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la cosa del cambio de mentalidad, de que tú lo puedes hacer solo, yo simplemente te estoy diciendo cómo hacerlo, le cuesta a algunos todavía, ¿sí? Entonces, he lidiado más con esta cosa del cambio de mentalidad que con las actividades, porque bueno, en las actividades ellos trabajan, pero como no estoy yo con ellos todo el tiempo, sienten que no están aprendiendo. Sí, como que atañen al el concepto de aprendizaje con el profesor. Entonces, uh-huh. cuando empezamos a hablar de aprendizaje autónomo, y digamos que los estudiantes que vienen conmigo desde el semestre pasado, desde el comienzo hablamos de aprendizaje autónomo, como que este semestre llegaron, sí, esto es más de mi responsabilidad, y la profesora puede hacer todas las actividades y diseñar todas las actividades para que yo aprenda, pero es mi decisión si yo las hago como debo hacerlas, y si yo las quiero o no las quiero hacer. Uh-huh. Y busco yo la manera de hacerla. Entonces, digamos que yo en este momento, de hecho, estoy en semana de parciales. Yo siempre les hago el self-assessment. Y han salido esas cosas como, no, yo necesito que la profesora me dé la carita feliz. O que yo necesito que la profesora me explique en tiempo real. Sí, yo la hago los videos explicando gramática, que es un material súper chévere, a muchos les ha gustado porque me dicen, profe, el día que yo tengo una duda, voy directamente al video, no necesito estar buscándote porque yo ya tengo el material. Uh-huh. Pero sí está la otra parte, cara de la moneda que me dice, profe, no, te necesito aquí en vivo y en directo. Sí. ¿Sí? Entonces creo que también es un poquito el cambio de mentalidad de los estudiantes y de pronto de nosotros. Sí, a veces uno el profesor también se vuelve muy dependiente del que lo necesiten a uno. Entonces también es como hacer esta reflexión de qué estoy haciendo yo con mis estudiantes. ¿Los estoy creando seres autónomos o simplemente necesitan que yo esté ahí y que yo sea el centro de? Porque pues lamentablemente, y es lo que yo he notado en los lugares donde he trabajado, nosotros los profesores tendemos a ser egocentristas, entonces queremos toda la atención para nosotros. Entonces, cambiar ese chip de nosotros también funciona y así una vez uno lo cambie como profe, pues es mucho más fácil cambiarle el chip a ellos. Uh-huh. Uh-huh. Es un buen punto. Ese concepto de es cambio de roles, como siempre insisto, que para mí el esencial de flip no es el flip de tiempos, el flip de hacemos en clase lo que antes hicimos afuera de clase y viceversa. Para mí el esencial es el flip de quién es el responsable del aprendizaje del alumno. Y para mí es cambiar el enfoque en alumno implica que pues yo tengo que hablar menos. Y muchos somos, nos encanta hacer un show en el salón de clases y muchos somos buenos en hacerlo. Y por eso nos gusta el concepto de dar clases. Pero a veces es difícil hacer silencio. Y dejar el silencio un rato para que los alumnos tienen chance de hablar. Sí. Gracias, sí, además un estudiante de hecho me decía como, bueno, gracias por brindarnos este espacio de decirnos cómo nos sentimos en tu clase. Pero yo siento que es la primera vez, el chico ya tiene una carrera hecha. Uh-huh. Y me decía, es la primera vez que una profesora a mí me dice que yo tengo que aprender por mi cuenta. Uh-huh. Y yo le decía como, sí, bebé, los tiempos cambian. Uh-huh. Sí, nosotros uh-huh. tenemos que empezar a acostumbrarnos a otro tipo de cosas y otro tipo de
habilidades, porque finalmente esto de la virtualidad y esto del aprendizaje remoto vino para quedarse, ¿sí? Sí. Especialmente en estos países donde la movilidad es terrible, donde el peso no alcanza, esto le ha ayudado a mucha gente a ahorrar mucho dinero, ¿sí? Uh-huh. Pero si ellos no cambian el chip, van a quedarse como, no, definitivamente la virtualidad no es lo mío, porque yo tengo muchos estudiantes que dicen, no, es que la virtualidad no es lo mismo, y es que no es el mismo contacto. Uh-huh. Entonces, es el trabajo más arduo, creo yo, es ese, el cambio de mentalidad. Sí. Pues yo creo que hay cursos que es más fácil hacer ese modo y otros que no. Entonces, yo tengo el lujo que la verdad se adapta a mis tipos de clases a en línea. Entonces, yo tengo esa vista, pero hay profesores que tienen más cursos donde es más importante tocar máquinas y tocar diferentes herramientas. Es más complicado. Pero creo que sí, creo que hay un poco de resistencia. Pero tengo que admitir que yo tengo desde los 90s trabajando en línea. Entonces, para mí es muy natural y no me cuesta mucho lo que es interacción virtual con varios amigos como ustedes. Ya te conozco en persona para ir a Bogotá, pero hay muchos amigos que tengo que pues nunca los ha visto en persona. Y es un cambio definitivamente. Muy bien. Estoy revisando el chat aquí. Paisajes de aprendizaje. ¿Quieres hablar de eso, Rocío? ¿Sigues ahí, Rocío? Sí, eso fue Rocío en el chat. Sí, soy. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ah, muy bien. Sí, les digo que yo hace tiempo encontré esta estrategia. La encontré hace como 3-4 años con el nombre que había mencionado la clase anterior por ahí en el chat también. Que es la matriz, la zona, bueno, de zona. No me sale bien en inglés, ¿verdad? No me voy a poner a hablar inglés, uh-huh. ¿verdad? Enfrente de quién, pero... ya lo encontré la traducción y se llaman paisajes de aprendizaje. ¿Qué es uh-huh. lo que hace? Es un cuadro de doble entrada donde tú diseñas actividades para que tus alumnos las hagan de forma independiente o las hagan en equipo, dependiendo de qué inteligencia múltiple y cuál es el nivel taxonómico que están trabajando. Entonces me pareció bastante interesante. En el momento me dieron una asignatura y dije, ¿esto les voy a volver a enseñar lo mismo? No, vamos a ver algo diferente. Y sí es interesante porque en un momento te quedas tú como, hasta sientes que te están pagando de gratis, ¿no? Porque estás nada más revisando aquí, revisando allá, a ver cómo van, en esto tienen dudas y ya, pero tu papel ahí es como adornito casi, ¿no? Y ellos son los que se llevan toda esta... Este papel protagónico, y para mí me sí. gustó mucho. Sí, es el clásico, lo que dicen varios, es el guide on the side, que somos el mentor o mentora que está ahí un lado de ellos y guiándolos, pero no diciendo qué deben hacer. Excelente. Ahora, había una de las lecturas, no recuerdo cuál, no era George Corris, era el otro. El de Robert Talbert, el más largo. Sí. Por ejemplo, él decía, bueno, yo las cosas más importantes que aprendí las aprendí a hacer solo. Uh-huh. Aprendí a caminar, aprendí a entender a otra gente, aprendí a... Pero yo ahí sí voy a ser un poco crítica porque siento que los ejemplos que... justamente esos ejemplos que da sobre que todo el mundo aprende solo son más bien resultados de un proceso de maduración biológica. Entonces, sí siento que una cosa es aprendizaje, ¿verdad? Uh-huh. Que es natural y que todos en el reino animal tenemos esa capacidad, ¿no? De aprender. Pero otra cosa es educación. Entonces, toda educación necesita del aprendizaje, pero no todo aprendizaje necesita educación. Sí. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia? Que en educación alguien decide por otros qué es lo que debería aprender, ¿no? Ya sea el Estado, ya sea la iglesia, los medios de comunicación, la escuela. Entonces son formas, o la familia, son formas institucionalizadas de aprender algo.
Y quizás en ese sentido, lo que nosotros podemos hacer como educadores es ayudar a las personas no a aprender a aprender, que para mí es, no tiene mucho sentido, siempre lo escucho, pero para mí aprender a aprender es, o sea, no necesitamos aprender a aprender, es un mecanismo que ya está ahí y es natural. Lo que necesitamos es aprender a aprender más eficientemente, ¿no? Porque si yo pudiera viajar al pasado para poder ayudarme a mí misma, a mi yo del pasado, para acortar procesos, obviamente lo haría y le daría un mapa para que pudiera, para que yo pudiera aprender más rápido o saltarme muchos pasos. Entonces, justamente ayer hoy, no recuerdo, estaba viendo la grabación de la sesión que tuvieron ayer y me pareció muy interesante un comentario que hizo Daniela, que decía, bueno, yo como docente te puedo decir a mi alumno, sí, tú ve y busca información y aprende por tu cuenta, ¿no? Y el alumno puede ir y meterse a internet o ir a una biblioteca, pero va a llegar a asustarse por la cantidad de información que hay, ¿no? Entonces quizás ahí el rol del docente es como, sí, precisamente lo que decías, un facilitador, una persona que hace que puedas tener pequeños logros, ¿no? Sin que sea abrumador. Sí, es un excelente punto. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar una experiencia sobre esta, sobre este punto, o nos pasamos ya a la siguiente. Sí, yo quisiera... Adelante, Adriana. Participar, ¿no? Aquí. Claro, sí. Tengo como mis anotaciones sobre lo que voy captando y lo que voy leyendo, y a manera de retroalimentación, ¿verdad? Aquí con respecto al concepto, que sinceramente lo leía y bueno, sí coincido con mucho de lo que se ha comentado, ¿verdad? Sobre la cultura de aprendizaje, y así como lo comenta la maestra de Argentina y aquí en México, pues finalmente todos formamos parte de una sociedad y de una comunidad donde compartimos muchos hábitos buenos y muchos malos hábitos. Y finalmente, pues nuestros jóvenes, adolescentes o niños que están en nuestras aulas y que están como parte de nuestro grupo, pues ellos también, ¿verdad? Forman parte de una generación donde traen ciertos vicios, ciertos malos hábitos. Y yo como docente pues sí me he enfrentado, y como lo comentaba creo que en la primer sesión, sobre esta parte de los retos que el docente tiene en el proceso precisamente de enseñanza, y que al igual también el alumno pues va a enfrentar muchos retos en este modelo, en el aprendizaje, o en su aprendizaje. ¿Por qué? Porque principalmente aquí es romper con esos paradigmas, con esas situaciones donde el alumno viene, ¿no?, con una idea de que siempre tiene que estar el docente con él y tiene que estarlo guiando, apoyando y poniéndole todas las herramientas tan fácil, y que de pronto nuestro instinto también cultural, ¿no?, la parte maternal o paternal, de acuerdo si es docente, hombre o mujer, nos lleva, ¿no?, a esa parte de, ah, bueno, que te voy a ayudar. Pero hasta dónde también el docente o hasta dónde nosotros vamos limitando a ese estudiante o a ese alumno, ¿verdad?, bloqueando ese proceso para que él sea autónomo, para que sea autosuficiente y pueda ir construyendo ese aprendizaje. Si bien yo como docente he tenido la experiencia de trabajar pues en salón, ¿verdad?, antes del confinamiento y de toda esa pandemia, y sí generaba muchas estrategias de aprendizaje con ellos, porque daba la materia de ética y valores, que pues ya de por sí es aburrida, ¿no?, para el estudiante decir ética y valores. Entonces yo trataba de acercar a ellos la tecnología para poder trabajar actividades que fueran dinámicas, que fueran muy aterrizadas a su realidad,
y generar problemas, ¿verdad? Y que ellos tuvieran la oportunidad y la capacidad para resolverlos o, digamos, llevarlos a la práctica, ¿verdad? No que se quedaran en conceptos filosóficos o, uh-huh. o muy abstractos que ellos no entendieran, sino algo mucho más simple. Entonces, bueno, al aterrizar la materia, después otras materias que doy ahora en línea, pues me encuentro de pronto con grupos que es muy fácil trabajar con ellos, ¿verdad? Donde hay estudiantes que ya traen esas habilidades desarrolladas para ser pues autónomos, ¿verdad? Tener un aprendizaje autónomo, el darles una estrategia y pedir, no sé, hazme una infografía, hazme un video Powton, hazme un Prezi, hazme un PowerPoint, en fin, diferentes tipos de actividades que están relacionadas con las tecnologías y que si bien estaban en contacto conmigo algunos y maestros, y es que no sé, bueno, le mandaba por ahí un tutorial para que lo vieran, y había otros que no necesitaban tutorial, porque ellos mismos buscaban recursos extras, ¿no? Para poder salir de esa problemática. Yo creo que aquí una de las cuestiones también es trabajar con los estudiantes esa parte de la motivación, del aliento y de generar en ellos confianza y seguridad para que puedan buscar a través de, no nada más de lo que les damos, sino otros recursos, poder encontrar solución a los problemas, ¿no? Que yo creo que también forma parte de esta cultura del aprendizaje y el de pronto hacerlo por ti mismo, ¿no? El hazlo tú mismo. Lo que te da ciertas herramientas, ciertos recursos, pero tú busca, ¿no? Ve más allá. Yo siempre con mis estudiantes doy ese pensamiento, ¿no? Les transmito ese pensamiento. Bueno, no te quedes nada más con lo que yo te doy, ¿no? Busca. ¿Por qué? Porque yo como estudiante siempre fui así, ¿no? Fui más allá de lo que el maestro, más del concepto que el maestro me daba en clase. Entonces eso te enriquece mucho y pues aprendes más, ¿no? Y se va haciendo precisamente pues este aprendizaje enriquecido. Entonces, excelente, excelente. Gracias. Muy interesante. ¿Alguien más quería compartir? Creo que escuché a alguien ahí. Sí. Sería interesante escuchar a los que respondieron, no sé, también, ¿no? Si alguien quiere compartir. Alguien que quiera representar al equipo rojo. A los de duda. José Antonio, ¿qué tal? Hola. De los sí. Sí, sí. Bueno, quiero compartir una experiencia, bueno, experiencias que genero con mis alumnos de licenciatura en educación. Con ellos trabajo la parte de que, bueno, deben de situar, deben de diseñar una pequeña clase de 10, 15 minutos uh-huh. y nos la tienen que dar al resto de grupos. O sea, yo soy alumno, sus compañeros son alumnos, son sus alumnos. Ahí, pues alumnas que incluso ya están trabajando como asistentes en un colegio, a nivel preescolar, en primaria menor, etc. Otros que incluso ya empiezan a tener pequeñas experiencias en secundaria, en prepa. Entonces yo les digo, ¿saben qué? Sálganse también de su zona de confort. Si están trabajando en un kinder, den una clase de primaria. O si están dando prepa, den una clase de kinder. Entonces eso les ha ayudado justamente para sentirse pues más seguros de lo que están haciendo, mejorar sus prácticas como docentes. Uh-huh. Después de que, bueno, deben de en 15 o 20 minutos deben de dar la clase completa, o sea, el inicio, el desarrollo y el cierre. Uh-huh. Y al final, todo el grupo le damos retroalimentación. Y el maestro o maestra en formación también debe de hacer una autoevaluación. Entonces, esto ha servido mucho precisamente para identificar cuáles son las áreas de oportunidad y apoyarlos a mejorar, porque obviamente que tal vez su grupo, los niños de kinder, los niños de primaria, pues no tienen suficientes herramientas pedagógicas, obviamente, para darle una retroalimentación al maestro que está en formación. Entonces, ahí, pues prácticamente 100% el protagonista es el estudiante, ¿no? Yo lo único que hago es darles alguna
tener alguna observación al final, ellos, bueno, sugerirles algunas áreas que pueden mejorar. Y pues sí, sí, sí ha servido para que mejoren su práctica como educadores. Muchas gracias. No, gracias, Toño. Y es importante el puro soporte, porque a veces los alumnos no están tan acostumbrados a compartir y darles el espacio para compartir es muy importante. Gracias, Carla, por tu comentario ahí en el chat también. Muy bien. Sí, habla de la importancia de fomentar la investigación. Sí. Veo que sí. Ya hay gente que estuvo respondiendo a esta afirmación que dice, dirijo las actividades como mentor o guía y las hago accesibles a todos los estudiantes a través de la diferenciación o personalización y la retroalimentación. Sería el mismo código, a ver si está por ahí. Sí. Ah, yo supongo que están ahí adentro, ¿no? Creo que quedaron adentro, sí. 46, 53, 73, 2, para los que no han entrado. Ajá, sí. Listo. Dice Cindy, aún así puede que exista una falta de interés por parte de ellos. Y surge de nuevo la pregunta, ¿qué les interesa? Es muy relativo. Sí, eso es complicado, Cindy. Yo he tenido conversaciones intensas con alumnos a veces de por si realmente no quieres aprender, ¿por qué estás aquí? Se siente un poco feo, pero ha llegado a esas conversaciones con ellos. Es complicado. Y eso tiene que ver con la lectura de George, de que ese alumno realmente no necesita el curso. Es puro por cumplir su crédito para graduar. Y a veces, como dice George, tenemos que realmente aceptar que mi curso no es el todo para todos nuestros alumnos. Y hay alumnos que van a tener mucho interés en el tema y otros no. Ese es mi pájaro. Él tiene mucho interés en el tema, creo. Está haciendo mucho ruido. Y sí, es que es complicado. No sé, está complicado. Si tienen interés, pero también puede ser cultural, que quiero mostrar la apariencia que no tengo interés porque es cool no tener interés y es ser un ñoño si estoy mostrando que tengo interés en el tema dentro de un salón de clases. Entonces hay muchos detalles de presión de ser jóvenes adentro de un salón y un clase que puede afectar su comportamiento también, ¿no? Sí. Yo tengo esta idea de que las personas que terminamos en el mundo de lo educativo, nuestra experiencia de estudiante ha sido como muy de estudiantes motivados, ¿no? No somos normales. No podemos comparar nuestros alumnos con nosotros porque somos los nerds. Exacto. Que ya somos profesores. Exacto. Entonces nos cuesta poder entender cómo podríamos motivar a personas que no están motivadas por aprender. Sí. Somos aprendizajes or learners or professional learners. Todos están acostumbrados a aprender siempre. Y es nuestro modo de vivir. Dice sí, Rocio. Gamification funciona bien, dice Durley. Rocío. Si no me entiendes, busca la lectura. Si no le entiendes, busca el video. Si no le entiendes, busca una imagen. Si no lo entiendes, pregúntale a un compañero. Si no le entiendes, buscas a tu maestro de primaria. Sí, pues buscas un experto en muchos sentidos. Pues busca un experto. No era nerd. Es que no es solamente nerd, Durley, porque yo fui el que bromeaba y fue como realmente latoso en el salón de clases de mi maestro. Pero todos tuvimos la habilidad de aprender mucho. No implica que fuimos todos de 100% en nuestras clases. De hecho, mi profesor de química escribió en mi anuario de graduación que fui inteligente, pensativo, pero no tomé la escuela demasiado en serio, como también me divertí durante mis tiempos en la prepa. Entonces, no todos fuimos como ñoños de 100%,
pero sí somos excelentes en aprender y por eso quedamos como maestros y maestras, definitivamente. Es, no somos una muestra de nuestra población de clases, es, no. Eso creo que no. Uh-huh. Dice sí. Marcela, en caso que muestran desinterés, les menciono que el salón de clase es como un laboratorio y fuera de él es la realidad y un error sí. Tiene consecuencias. Bueno, pues creo que en este punto hemos tenido menos participación que en el anterior, pero ¿hay alguien que quiera comentar alguna experiencia sobre dirigir actividades como mentor o guía y hacerlas accesibles a todos los estudiantes? Sí, la diferenciación es muy interesante. Yo tengo mis historias, pero prefiero escuchar a ustedes también. Germán, ahí está silencioso. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde Chile. Yo creo que, bueno, todo el flip requiere desarrollar el músculo, tanto del profesor como de los alumnos, porque es una habilidad no muy común. Y la diferenciación, a mí me ha tocado, mi experiencia, que de repente hay cursos que lo permiten por la cantidad de alumnos. O sea, me tocó hace un par de años un curso que tenía 45 alumnos, era una locura, y era presencial. Sí. Diferenciar ahí era titánico, era muy difícil, claro. Era cuesta arriba. Ahora, como estamos virtual, hay cursos más pequeños, qué sé yo, 15 alumnos, ahí uno podría eventualmente... Yo trabajo mucho con talleres, entonces los talleres son una oportunidad de que vayan desarrollando sus propias soluciones, las comenten entre ellos. También hay una restricción media física de dotación de alumnos. Ahora, como les digo, yo creo que esto de el irnos a online tal vez permite mayores grados de personalización, diferenciación. Pero también es un esfuerzo adicional para el profesor. Es una locura, sí. Tener que personalizar los casos o preguntas distintas. Entonces, no es gratis. Hay que destinarle energía y puede ser complejo. Y como siempre, es que si vamos a invertir más tiempo en una cosa, tenemos que buscar que podemos quitar en cuestión de recortar, tiempo. Ajá, y no sí. Es solamente agregar, porque no podemos sobrevivir como maestros. Estoy siempre de acuerdo de eso. Sí. Es la búsqueda interna de lo que es return on investment. ¿Cuál es el mejor uso de mi tiempo y cuál es el mejor uso de tiempo de mis alumnos, que tiene más que ver con el contenido la semana que entra en su aprendizaje? Definitivamente, Germán. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiere compartir? Mirna está ahí, Aracelia, la que llegó primera. Supongo que este principio tiene que ver también, o bueno, termina en el conocimiento de los estudiantes. Fue una conversación. Y también de sus expectativas. Ajá. Algo que fue interesante, tengo ese programa de EduCoffee, que es dos veces al día, pues gente llega y charlamos de lo que sea. Y ayer justamente un amigo Jacob de Estados Unidos llega muy frecuente. Y me gusta hablar con él porque me hace pensar más sobre mi pedagogía. Pero él habló sobre el syllabus, o lo que es, ¿cómo es la traducción de syllabus? Es, como ¿programa? La programación didáctica del curso. Y él mencionó que el syllabus realmente es un arranque, no es el contenido completo de un tema, es una pieza de investigar para el resto de su vida sobre el tema. Yo no te voy a enseñar todo de ese tema, te voy a dar una botana para empezar a pensar sobre ese concepto, pero la idea es que después de salir de clase conmigo, vas a seguir aprendiendo sobre ese tema, no necesitas a mí. Y a lo mejor mi rol es empezar tu camino hacia esa avenida sobre ese tema para aprender.
y a lo mejor vamos a volver a encontrarnos y tener conversaciones sobre el tema, aunque no soy tu maestro. Y eso también es muy importante con mi conversación con mis alumnos. Tengo ese sistema que yo lo llamo como es synchronous on demand o síncrono por demanda, como los alumnos me piden asesorías en línea, uno a uno normalmente, pero es cuando lo necesitan. Y les dije a mis alumnos, la mitad de mis citas por esas asesorías ni son mis alumnos de este semestre. Son alumnos del semestre pasado o antepasado o alumnos de hace 10 o 15 años que siguen llegando conmigo a pedir mi opinión sobre algo. Y eso también es nuestro rol como profesores y enseñar a nuestros alumnos que es un camino de muchos años de seguir aprendiendo. Para mí es esencial en mi pedagogía. Es mucho más tiempo que yo paso hablando a alumnos uno a uno que antes, pero es a costo de no hacer otras cosas. Decidí no hacer tantas otras cosas de hacer PowerPoints y hablar mucho en clase. Tomo ese tiempo en clase para pasarme el tiempo uno a uno con mis alumnos. Pero sí, cuesta mucho tiempo. Pero es tiempo bien invertido. Me encantan esas conversaciones con mis alumnos. Sí, dice Rocío, ¿creemos en lo que enseñamos? Excelente. Hasta la próxima, Mara. Es excelente punto, Rocío. Creemos en lo que enseñamos. Sí, eso es interesante. Veo que la gente se está marchando. Ya estamos a tiempo. Estamos llegando al cierre. Ajá. Yep. No sé si quieres hacer algún anuncio parroquial, porque, por ejemplo, aquí alguien, creo que Julio o Germán, pregunta sobre el EduCoffee. Ah, ok. Sí, déjeme pasarlo. Ahorita lo hablo. Es que tengo una cosa que hice desde marzo. Empezó el 25 de marzo. Y decidí que algo que nos falta como en el trabajo diario es que no encontramos a nosotros entre el pasillo y nada más tener charlas, conversaciones. Entonces, en marzo empecé ese proyecto. Ahí está en el Ligas de Chat. Y es cada día, lunes a viernes, a la 1 p.m. y 6 p.m. ahorita por cuestión de mi horario de clases. Y en esa página te traduce a tu horario local donde estás en el mundo. Entonces, si estás en otra parte, está diciendo el horario oficial. Es una sesión de Zoom. Entonces, si les interesa llegar y tener más conversación, a veces dura una media hora, a veces más largo, depende del tiempo de nosotros. Y son conversaciones. El martes y jueves lo hago en español. Lunes, miércoles y viernes lo hago en inglés. Y a veces es yo solo, nadie llega y pues me quedo esperando para ver si alguien me llega a visitar. Y otros días somos 3, 4, 5 personas teniendo una charla sobre educación. Y no es solamente para mis colegas del TEC, es para cualquier persona en el mundo. Adelante en llegar. Y si les interesa, pásame un correo electrónico o contáctame por mensaje directo a Twitter o Facebook o lo que sea y te paso la liga de Zoom. Porque yo no publico liga de Zoom para evitar que los niños latosos lleguen a destruir nuestro canal, porque a veces ese tipo de cosas pasa cuando publicas tus ligas de Zoom abiertamente en internet. Es tiempo de relajar y eso es lo que me mantiene sano en tener un poco de tiempo de hablar con otras personas. Entonces, adelante en llegar si les interesa. Y cualquier otra duda, pues me pueden comunicar. Y el fin de semana mandamos lo que es para la siguiente semana. Gracias, Cindy. Gracias, Mara. Y todos que están saliendo. Muy bien. Muchas gracias. Y que lo pasen excelente. Y voy a parar la grabación.